Y ahí tienes las dos vaquitas ahí y automáticamente coges, le pones el fénix encima y ya tienes tu fan trabajando. Simple, facilito y rápido de hacer, sin complicarte la vida. La alimentas y ya. ¿Ves? Ya hizo el baby. Ahora, déjame usar el ex. Ex. Para que... ¿Dónde están los co? De 24 para arriba se va a morir. El baby se queda, el adulto se va. Y ahí lo tiene. Simple. Facilito de hacer para cuando comienzas el juego. Survival Game Farm. Lo puedes usar para el co, para el puerco, para la chivita. Minecrafter, aquí estamos en el otro lado. El respawn point de este seed está por allá. Y en lo que estaba buscando un lugar para hacer esta creación, me di cuenta de que este seed está bien chulo. So, bueno, volviendo a la idea, aquí estamos. En el Vanilla Minecraft que tengo de la serie, tengo varias, por ejemplo, esto que está aquí, los Starter Fan, para comenzar en el juego, o sea, que son simples de hacer. Y alguien me preguntó, déjame buscar la comida para darle a la vaca. Alguien me preguntó, y les voy a mostrar cómo hacer este Starter Fan. Es facilito de hacer, simple y no te complicas la vida. Y simplemente ya alimentas ahí los dos animales. Vaya, la chivita, coge una vez también. Alimenta los dos animales, tienes un baby y le das aquí al agua ya. Simple, simple. Cuando hayan 24 en este espacio aquí, cuando haya 24 en este espacio, el número 25 adulto se va a morir y te va a depositar las pieles, la carne, lo que sea, de qué tipo de animal tú tengas, en este chest. Y para hacerlo es simple y no necesitas tantos recursos. Lo único que necesitas es un botón de stone, un dispenser, dos hoppers, dos chests. Y los bloques que vayas a usar, los que a ti te gusten, eso es decisión tuya personal, los que tú quieras usar. Y simplemente es lo más sencillo que tú quieras ver. Muchas personas usan un solo chest, a mí me gusta usar dos chests porque tiene más capacidad. Y les voy a enseñar para que quede bonito ahí, no tiene que poner, colocas el chest en el piso, el chest, el helper contra el chest. Y otro hopper aquí, y ahí lo dejas ya bloqueado. El dispenser va en este lado, y dentro del dispenser va el bucket de water. No puse el bucket de water aquí. Pones el bucket de water. Pones el bucket de water dentro del dispenser. Y déjame. Vamos, come on. Puedo usar el comando para hacer de día, pero es más rápido. No tengo que estar. Pones el bucket of water dentro del dispenser y coges el botón y lo pones de este lado. Simple. Y lo demás. Tienes aquí. Pones tus bloques alrededor, el que vayas a usar, el que a ti te guste. Alrededor del dispenser, yo le pongo tres aquí detrás para que se vea más bonito, y uno encima aquí, y aquí le pongo estos otros dos. Puedes usar entonces el slab, donde está, aquí está,
Puedes usar el slider del mismo bloque que estás usando. Puedes usar otro si quieres, que tú, como tú quieras. Lo pones acá para que bloquees ahí. ¿Ves? Y entonces aquí simplemente haces esto así. Y le puedes usar así si quieres o dejarlo de esta manera. Aquí en este lado, para que de estética, yo le hago así. Y para que quede más bonito, se vea más cool. Recuerden que esto es un starter fan. Y aquí le puedes hacer adornarlo al frente para que se siempre me gusta de esta manera, así, vaya, como yo normalmente los hago, que quede así, se ve más ético, más clean. Entonces aquí tienes el agua, ahí le das, el agua sale, el animal está aquí, va a subir, aquí no puede salirse. Si usas este con el puerquito, tienes que usar otro bloque más arriba con el puerquito, porque con el puerquito se te va del el puerquito se te, como es más chiquito, se te salta del fan. Le pones el fan aquí y no dejas que el animal salga. Ahora, de esta manera que yo lo tengo preparado aquí, es facilito de colocar el animal ahí. Déjame quitar el agua y lo voy a traer. Estoy en creativos o creativo, voy a coger un huevo, pero no, lo voy a traer directamente para que vean qué fácil es colocar un animal ahí. Déjame irlo a buscar. Y lo puedes usar para cualquier animal. La vaca, los cows, los puercos, el puerquito, las ovejas. Simple, trae la vaquita aquí. De esa forma que está ahí, es fácil de que la vaquita caiga ahí. Haces que las vacas suban. Y cuando suban ahí, simplemente pan, las subes, las empujas. ¿Me entiendes? Aquí la otra está haciéndole ahí. Vaya, la empuja. Ahora me cayó. Haces que la vaquita se pegue al borde y entonces la empujas hacia adentro. Y ahí tienes las dos vaquitas ahí y automáticamente coges. Le pones el fence encima y ya tienes tu fan trabajando. Simple, facilito y rápido de hacer, sin complicarte la vida. La alimentas y ya. ¿Ves? Ya hizo el baby. Ahora, déjame usar el ex para que. ¿Dónde están los co? Para que vean cómo funciona. Aquí te pones este. Por ejemplo, una, dos, hay cuatro y el baby son cinco. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y el baby sería el 24. Ahora esta se va a morir. ¿Lo ves? La piel y las tres pieles. Cada vez que el baby se queda, se muere. Todo el que es de 24 para arriba se va a morir. El baby se queda, el adulto se va. Y ahí lo tienes. Simple. Facilito de hacer para cuando comienzas el juego. Survival Game Farm. Lo puedes usar para el cow, para el puerco, para la chivita, para las ovejas que están allí. Pero la oveja te mata el animal y te lo come. Ahí se los dejo. Gracias por mirar el video. Espero que les gusten. Denle like y nos vemos en el próximo video. Bye bye.